Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo muy cordial para todos, donde quiera que se encuentran, y muchas bendiciones. Hoy les traigo un ritual muy especial para que celebremos todos juntos este día 21 de junio, el solsticio de verano. La llegada del verano, este día que es tan especial y tan conmemorado en tantas partes del mundo y conocido también con otros nombres. Y bueno, vamos a celebrar este día para traer buenas energías, para pedir paz, armonía, amor, prosperidad, bienestar, todas las cosas buenas que queremos. Vamos a hacer con este ritual un pedido universal. Y también les traeré otros rituales para el día de San Juan, el 24 de junio. Todos los años celebramos aquí el día de San Juan y este día, pues con Dios adelante, también les voy a traer sus rituales. Ahora, para lo que vamos a ocupar para este ritual, tengo fácilmente que pueden conseguir los ingredientes, ya que está un poquito tarde el ritual. Se los traigo bastante fácil y muy bueno. Vamos a ocupar, tengo aquí una manzana roja. La manzana puede ser verde, puede ser amarilla o puede ser roja. Yo tengo esta roja que está hermosa, fresquita, bien bonita, y por eso me gustó este tamaño, así tan bonito que estaba. Y la escogí roja, porque puede ser cualquier color de los que les he mencionado. Tengo un recipiente acá, que es el que voy a usar con la manzana. Igual puede ser un recipiente de vidrio, puede ser también de barro, para la manzana que vamos a poner aquí adentro. Y también puede ser hasta de loza. Muy usados a veces los recipientes de loza en las cosas de rituales. Entonces vamos a usar este, yo tengo este recipiente que tiene hasta por dentro una flor de girasol también que simboliza el sol. Usted puede tener algo de vidrio, lo que usted tenga a mano, menos que sea plástico o que sea de aluminio. Tengo un mantelito aquí redondo que voy a usarlo con una mesa que tengo con un mantel de colores naranjo, amarillo, blanco, los colores que son para este día tan especial. Y aquí vamos a poner esto para poner la manzana aquí adentro, donde vamos a hacer nuestro ritual. Vamos a usar miel de abeja también. Vamos a usar una vela que es de miel. Usted puede usar una vela blanca, amarilla, verde, anaranjada. Muy buenas las velas de esos colores. Yo tengo esta de miel y esta es la que voy a usar. La pueden usar de este tamaño o pueden ser más pequeñitas también. O cualquier velita que ustedes puedan acomodarse para hacer su ritual a su manera. También tengo acá un cerillo de madera para poder escribir el nombre de la vela, ya que vamos a escribir del pabilo hacia abajo nuestro nombre. Y también podemos darle vuelta a la vela escribiendo alguna petición que queremos, algunas palabritas bonitas acá que queremos lograr. Podemos llenar la vela también escribiéndole alguna petición. Aparte, vamos a tener este papelito para escribir también una petición para nuestro bienestar. En este papelito vamos a escribir todo lo que queremos, lo que pensamos que queremos lograr, menos cosas negativas. Este papelito, una vez escrito, lo vamos a doblar y lo vamos a poner acá dentro del recipiente para que quede encima del papelito la manzana. También vamos a ocupar, tengo piedras, quiero usar piedras, aquí tengo piedras, tengo a Florita, que es una piedra muy buena. Tengo una piedra de cuarzo rosado también, tengo cuarzo blanco, tengo amatista también, piedrita de amatista, ojo de tigre también tengo. Y tengo aventurina. Ustedes pueden usar las piedras que quieran. Yo, porque tengo todas estas piedras y estoy poniendo unas cuantas piedras de las que yo quiero poner. Pero ustedes pueden poner a su deseo las piedras que tengan, las piedras que quieran. Todas las piedras que ustedes quieran poner ahí, pueden poner los minerales que son de verdad muy buenos para ayudar a potenciar y atraer esta energía también, más fuerza a nuestro ritual. Pues aquí tengo piedras. Tengo aceite de girasol, que es el que vamos a consagrar las velas con aceite de girasol. Cuando tengan aceite, traten de ponerlo en una botellita y le ponen su etiqueta. De esta forma, aquí también dice que es aceite de girasol, si es aceite de coco, aceite de almendras, para que sepan cuando van a hacer un ritual qué tipo de aceite le están poniendo a sus rituales. Este es un aceite de girasol. Es el que voy a usar para consagrar la vela. Por otro lado, tengo acá flores. Vamos a poner flores para florecer nuestros caminos, abrir nuestros caminos con flores, alegrar este día
21 de junio para recibir el verano con flores también, floreciendo los caminos, floreciendo todos nuestros deseos. Aquí tengo flores, las que llaman margaritas, que también les dicen daisies. Tengo girasol, que no puede faltar la girasol, que simboliza el sol. Una girasol está abierta como es el sol, igual también es un símbolo de la chakra que tenemos en la coronilla de la cabeza. La chakra de la coronilla de la cabeza es así abierta, con muchos pétalos, igual como es una girasol con muchísimos pétalos. Pues esta flor simboliza también nuestra chakra que tenemos acá en la coronilla de la cabeza, e igual también simboliza el sol. Simboliza la riqueza por el color amarillo. La girasol en realidad es una flor maravillosa a nivel espiritual, es muy mística. Tengo rosas rojas aquí, como ven aquí tengo un ramo de rosas, pues tengo rosas rojas para poner algo rojo, para traer el amor, para la comprensión, el amor entre nosotros mismos, el amor también hacia las demás personas, universalmente el amor hacia el planeta Tierra. Así que tenemos rojo también para darle fuerza a este amor. Tenemos todas estas flores acá, y por otro lado tengo romero. Pueden poner romero, pueden poner albahaca, pueden poner también hierbabuena, cualquier plantita que sea medicinal pueden poner para adorno, o cualquier plantita que ustedes puedan querer poner que tiene hojas. Yo aquí tengo, esta es una plantita bonita que está aquí muy frondosa, y yo puedo coger también de esta plantita unas ramitas para poner también de adorno, para que también tengamos algo verde de adorno en nuestro ritual, y también de la tierra que viene de la naturaleza, y que más que el romero, que sirve para muchísimas cosas. Escogí romero porque el romero es una planta muy mística, una planta maravillosa. Igual le pueden poner albahaca, igual le pueden poner hojas de laurel también, le pueden poner las hojas que quieran, yo le voy a poner romero. Esto es lo que vamos a ocupar, entonces vamos a comenzar para decirles cómo hacer nuestro ritual. Para empezar vamos a coger acá un poquito de aceite luego para consagrar la vela. Aquí tengo este recipiente porque lo voy a usar para poder hacer acá. Tengo un cuchillo que tiene punta, acá un cuchillo. Vamos a sacarle un hueco acá al corazón de la manzana. Vamos a hacer un huequito en el centro del corazón de la manzana para poner la vela. La vela va a ir incrustada adentro de la manzana. Así es como va a quedar la manzana. Como ven, tiene este huequito acá hecho, y así mismo es como va a quedar para que pongamos la vela aquí adentro. Entonces, para poner la vela aquí adentro, tenemos que preparar la vela primero. Vamos a escribir el nombre con el apellido de la persona. Escribimos nuestros deseos acá, lo que nos puede alcanzar en la vela, y vamos a consagrarla con aceite de girasol. Un poquito de aceite acá que pongo, y es suficiente. Una vez que tenemos el aceite acá, consagramos la vela de aquí, primeramente de la mitad para el pabilo hacia arriba y luego hacia abajo. Como les he enseñado, pues que así se puede consagrar la vela de una manera muy positiva. Entonces acá siempre pensando para qué queremos esta vela, vamos a alumbrar nuestro ritual con esta vela que tengo acá, esta de color miel, usted puede poner la que usted quiera, y una vez que ya la tiene escrita, ha pedido, la ha mentalizado también para que mentalice sus ideas, sus pensamientos, entonces la vamos a poner adentro de acá, de esta manzana. Para que ella no se baile acá, ni aquí, ni para acá, como siempre estoy haciendo rituales para amor, para ciertas cosas, pues yo la relleno con los pedacitos de la manzana misma para que se me quede bien sujetada y no vaya a moverse para ningún lado. Y esto me va a ayudar a que se quede bien fija acá con los mismos pedacitos de la manzana que yo saqué. Así que ya está bien sujetada ahí, muy bonita que está la vela. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a apartar esto de acá, una llave. Como siempre saben que la llave es el símbolo de acá, de nuestro centro. Una llave, especialmente si es una llave que ya ha abierto puertas, cerrado puertas, les aconsejo siempre que las llaves que ya no necesiten de sus puertas, de sus candados, no las boten, siempre guarden las llaves, porque las llaves se limpian y de esa forma pues las van a usar en rituales.
Hasta pueden poner una copa o algo y van almacenando ahí todas las llaves para que eso le vaya ayudando también a la energía. Las llaves es un símbolo de prosperidad, es un amuleto de buena suerte. Siempre hay que limpiarlas con sal. Cuando me preguntan con qué se limpian las llaves, todo tipo de llaves así y cosas de metal se limpian con sal. Luego se sacan y ya están limpias para usar. Pueden usar también los candaditos de maletas. ¿Cuántas veces viajamos? Le ponemos candados a las maletas. Luego el candado se rompió, no sirve, pero tenemos la llave. Y esas llaves también son muy buenas para usarlas, porque las hemos usado hasta para viajar. Han ido de aquí para allá. Y tenemos pues las llaves para las maletas. Así es que es muy importante usar esas llaves. Hay llaves de escritorios también, que nos dan seguridad a ciertas gavetas de escritorio, y también esas llaves sirven. Otras llaves que también son muy buenas son las de caja fuerte. Algunas personas tienen una caja fuerte, ya no necesitan la llave, pues esas llaves no se pueden botar. Todas esas llaves son muy buenas. Llaves que también son de gabinetes de guardar documentos. Hay muchos gabinetes que uno guarda en archivo documentos y tienen una llave. Ninguna llave de estas se debe de botar, porque todas son buenísimas. Hasta las llaves de carro, las llaves de vehículo, todas llaves, guárdenlas siempre, porque toda llave es muy importante. Es símbolo de suerte, símbolo de prosperidad, símbolo de todo. Así que vamos a usar una llave y un cordón de color dorado como este. Puede ser de color amarillo, naranja, blanco y hasta verde también. Y también rojo, puede ser rojo también. Ahora bien, vamos a trabajar la llave de último. Vamos a tener acá también, por aquí tengo un poquito de perfume que voy a usar. Este perfume de plantas, de los que se hacen acá y de los que también hay en vidamística.com. Y usted le puede poner el perfume que usted quiera, incluso que sea algo personal, también lo puede poner. Vamos ahora a poner aquí la miel que voy a usar en esta manzana. Y para eso es la miel, para que la pongamos de esta forma. Ponemos esto en el medio de acá y aquí ponemos la miel alrededor de la manecilla del reloj. Que se endulce, vamos poniendo los pensamientos, que se endulce nuestra vida, que se endulcen todas nuestras cosas, que todo nuestro alrededor se ponga dulce y también que caiga esta miel a la petición. Que la miel vaya hasta abajo para que también se impregne en la petición que hemos puesto debajo de la manzana. Y ponemos esta fruta, que la manzana es muy mística, para que nos traiga también bienestar. La llenamos bien de miel, que quede bien cubierta de miel. Y aquí tenemos ya esta manzana cubierta de miel, muy bien acá. Algo que les quiero decir y no deben de botar es el corazón de la manzana. El corazón de la manzana no lo boten, porque alguna fruta, cuando hacemos algún ritual con fruta, no debemos de botar la parte que hemos cortado. Porque esto lo vamos a poner de nuevo para atrás a la manzana para regresarla a la tierra. Enterrar esta manzana con nuestra petición y con toda la miel que le vamos a poner después que ya terminamos el ritual. Enterramos la manzana donde hacemos un hueco para enterrar la manzana. Ahí mismo depositamos todo y poniendo toda la miel encima también. Y luego, antes de poner la manzana, le vamos a poner la tapita. Cuando ya quitamos el resto de la vela, que ya se terminó la vela, que llegó hasta abajo de la manzana, ya vamos a llevar la manzana a depositar a un lugar, ya sea un jardín o en una palmera o en un árbol que podemos ponerla. Hacemos un poquito de escarbar un poquito la tierra para hacer un hueco para enterrar la manzana con nuestra petición, pero igual también le ponemos la tapita para tapar el hoyito que hemos abierto. En algunas veces, cuando hacemos estos tipos de rituales, debemos de guardar estas piecitas pequeñas para regresarla de nuevo a la manzana, para poder entregar la manzana completa a la tierra y no entregarla en pedazos, porque si no estaríamos tirando un pedazo por un lado y la manzana por otro lado. Y lo mejor es que vaya completa, para que nuestro ritual vaya bien bendecido, que vaya completa la manzana. Regresamos para atrás el taponcito y a enterrar la manzana con nuestra petición para que se nos haga una realidad tangible. Así es que no boten el taponcito que le cortan a la manzana. Yo lo voy a guardar para cuando me toque hacerlo a mí, usted también lo guarda. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí tengo la sal, que es la que representa a este altar como la tierra. Igual tengo también agua representando a este símbolo del agua y tenemos el fuego. Tengo planta acá, que es para el reino vegetal. Y aquí tengo el reino mineral también. Y por acá un animalito de elefante representando el reino animal.
Tenemos todo lo que necesitamos, más un incienso que yo voy a poner acá a la final del ritual, que es la parte del aire, que simboliza el aire. Como ya no ocupamos, yo quito todo lo que tengo que quitar acá porque quiero hacer espacio. Entre más espacio tenemos para nuestro ritual, mucho mejor todavía para acomodar nuestro ritual. Ustedes, una vez que lo van a arreglar, lo ponen en su lugar bien bonito, que lo cubran bien bueno en una mesa, en donde ustedes se sientan bien poniéndolo, ya sea exhibición del público o solamente privado. Ahora yo voy a poner acá las piedras. Primero voy a poner las piedras. Voy a poner la piedra de cuarzo rosado, una florita por acá, que es de la grande. Pongo otra por este lado también y otra por acá. Un cuarzo blanco también, otro cuarzo blanco por aquí y otro cuarzo blanco por acá. Tengo tres piedras de cuarzo, usted le puede poner cuatro también. Aquí tengo ahora amatista, una amatista por aquí. Aquí tengo otra amatista más. Tengo otra amatista y aquí tengo un cuarzo blanco con una amatista pequeña. Tengo acá para rodear bien esto. Aquí tengo otra piedra de... Esto es aventurina. Tengo otra aventurina por aquí. Aquí pongo otra. De manera que vamos a ir rodeando todo este ritual con las piedras. No importa que le ponga repetida las piedras. Esta es ojo de tigre. La piedra de ojo de tigre es muy buena para este ritual, porque también con sus rayos dorados que tiene, simboliza al sol y tiene los rayos del sol. Así que vamos a poner ojo de tigre para ayudarnos también a simbolizar el sol. Otra de ojo de tigre por acá. Y vamos a seguir poniendo piedritas. Toda la que usted tenga de piedritas, póngale alrededor, de manera que circule las piedras. No se preocupe cuántas piedritas va a poner. Ponga piedritas las que pueda para que pueda circular y no quede ni un solo vacío. Y todo esté bien cerradito. Un círculo bien cerrado con las piedras. Esta es una piedra de ágata, que es red ágata. Se le llama también como conocida como piedra de sangre. Esta también le voy a poner, si usted la tiene la pone, y si no, usted pone las que tenga. No tienen que preocuparse que tienen que ser igual las piedras que yo tengo. Ustedes pueden poner las piedritas que ustedes tengan. Toda piedra tiene su energía y son muy bonitas para atraer buena vibración a donde quiera que las podemos poner. Aquí están todas las piedras alrededor. Ahora vamos a ponerle flores. Para empezar, ponemos una flor de girasol aquí en el frente. Una flor de girasol aquí en el frente para que esté. Ponemos otra girasol por acá, por este lado, también, dando la vuelta con la manecilla del reloj. Y ahora tenemos otra girasol por aquí, acá, donde está el espacio, porque deseara que la mesa fuera más grande, pero bueno, acá tenemos otra flor de girasol puesta. Y tenemos la última, que la voy a poner acá también. Tenemos estas flores de girasol, ahora florir estas flores que son blancas, las margaritas o las daisies como se conocen, igual también abiertas como es el sol. Vamos acá, aquí tengo más flores. Aquí tengo más flores, si nos hacen falta cortamos más porque tengo más flores por ahí. Así que aquí venimos haciendo más flores por acá. Y cerramos esto con flores, según el tamaño usted le vaya poniendo a su ritual. Asimismo, usted le va poniendo también las flores para que vaya haciendo más flores. Yo voy a cortar unas cuantas flores más acá que me hacen falta para nuestro ritual. Aquí tengo unas cuantas. Ya, esta por aquí y esta otra por acá. Con estas yo cierro ya el ritual que tengo con flores. Muy bien. Acá tengo las rosas. Son 5 girasoles las que vamos a poner. Vamos a darle vuelta a 5 girasoles. Había puesto 4, pero son 5 en total. Ya me estaba hablando la otra que estaba olvidada. Aquí tengo también las rosas rojas. Ustedes pueden poner estas rosas rojas enteras o las pueden poner suelto los pétalos también. Como ustedes quieran poner. Si quieren soltar los pétalos, lo ponen por todo alrededor. Y si quieren poner las rosas rojas solas, las ponen solas. Yo voy a poner 3 rosas rojas porque las voy a poner completas. Si ustedes van a poner los pétalos de las rosas, con una rosa es suficiente para simbolizar todo lo que tiene que ver con el amor. Una por aquí y pongo la otra por este lado para que se quede el ritual. Ahora nos falta solamente poner acá las ramitas de romero y la otra ramita por acá. En otras
así la acomodamos aquí en las cuantas ramitas de romero. Aquí tenemos romero para darle también este toque de plantas a este ritual también que viene de la tierra, y que además el romero tiene un rico olor y es muy bueno para muchísimas cosas el romero. Como ya tenemos preparado ya todo esto, lo que nos falta es encender la vela. Pues vamos a encender la vela y a encender el incienso, que es lo que falta para darle un final a nuestro ritual de solsticio de verano. La encendemos acá. Y también encendemos acá el incienso que tengo por aquí, que es un conito de incienso. Cualquier incienso puede ser, no se preocupen si es de rosa, de lavanda, de qué es el incienso. Ponga cualquier incienso. Los inciensos todos son buenos, todos son bienvenidos. El champa es muy buen incienso, el sándalo también. Así que tengo acá el incienso y le damos 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Para qué? Le demos esta vuelta, que es el número mágico, número 7, número de los 7 arcángeles, de los 7 maestros ascendidos. El número también de la cabala. Este es un número muy bueno, el número mágico 7. Esto lo ponemos por acá para que nos siga dando a este ritual esta purificación que necesitamos. Yo pongo esto por acá para que nos dé chance acá a que esté bien bueno nuestro ritual y que se vea así. Le tomaré una foto para ponérselas en el video para que vean qué bonito se ve el ritual. Y con este perfume vamos a poner un poquito de perfume acá, para que también todo lo bueno venga para acá, y los buenos espíritus, los buenos guías, los buenos ángeles. Está riquísimo, oloroso. Todos estos seres de luz nos traigan mucha prosperidad y muchas bendiciones en este día de solsticio de verano. Igual que pueden hacer el día 21 este ritual, lo pueden preparar también el 24, día de San Juan, lo pueden preparar el 22, lo pueden preparar también el 23, vísperas de San Juan, o el día 24. Siempre hay 3 días antes y 3 días después del solsticio de verano que se puede preparar los rituales. Así es que ahora lo que les voy a decir es que vamos a hacer con todo esto que se termina el ritual. La vela, como ya saben, les dije, se va a terminar, y lo de la vela se va a enterrar en el mismo lugar que vamos a poner la manzana, cuando vamos a poner la tapita de la manzana para ponerla para atrás a la tierra. Le damos gracias a la tierra, le damos gracias al universo y gracias por la oportunidad que hemos tenido de celebrar de nuevo un nuevo año de solsticio de verano. Igual vamos a dejar que las flores se sequen al aire libre. Deja estas flores secar al aire libre. Si ve que las rosas las pueden desmenuzar quitándole los pétalos para que se sequen más buenas y queden más ricas todavía, mejor secas, pueden soltar las rosas para que los pétalos se queden sueltos. Y pongan a secar las flores al aire libre, que se sequen las girasoles con toda la semilla, que se sequen las margaritas también, y que se sequen también las rosas para que luego guarden estas flores secas. Igual el romero, dejen que el romero se seque. Cuando ya el romero se seca, lo ponen en un frasquito que esté bien limpio con tapa para que no se vaya el aroma del romero. Y este romero seco puede servir para inciensos, puede servir para muchas cosas, para muchos rituales que usamos el romero que está seco. Y las flores también, los pétalos de las flores, las podemos usar para muchos rituales de amor, de dinero, de prosperidad, de salud, de bienestar. Muchos rituales podemos hacer con estas flores que están secas, así que no las boten para que luego las guarden. Pueden buscar un frasco de vidrio bien lavadito, que esté bien purificado, y ahí pueden poner entonces las flores secas una vez que ya están las flores bien sequitas. Las piedras pues las guardan de nuevo para que en otra las vuelvan a usar, no hay ningún problema. Aquí me faltó poner la llave, que después me van a decir que me quedé sin la llave. Entonces aquí tengo la llave que no se la puse, y vamos a terminar de poner la llave porque la llave no puede faltar. Como bien saben, la llave es siempre nuestro símbolo de todo ritual, y vamos a hacer aquí la llave. Vamos a ponerla acá para que quede enfrente la llave de nuestro ritual, y cierre este círculo de la vela también. Puede ponerle una cinta más larga que cubra todo el ritual si quiere, como ustedes tengan el gusto de hacerlo. Yo lo estoy haciendo de esta forma y así vamos a estar muy bien.
acá tengo la llave y ponemos la llave también. Ahora bien, esta llave que está acá en este solsticio de verano y en este ritual va a estar tan buena y tan preparada que la pueden usar como amuleto en su cartera. Póngala en su cartera, póngala con su dinero, póngala donde quiera que le sirva de amuleto, la pueden guardar, porque es una llave que han preparado en este día, en este ritual. Pues la pueden poner en una bolsita, confeccionar una bolsita y póngala también en su cartera para que le traiga buenas cosas. Cuando quieran también tener fuerza, a veces estas cosas de amuletos es muy bueno, aunque la gente a veces no cree en los amuletos sí son buenos y atraen fuerza. Cogen esa llave en la mano, la apretan bien dura, dan una respiración profunda y uno se llena de energía. Son cosas muy simples, pero que sí son verdad. Entonces, guarden su llave. Ahora, ya esto está listo. Si les gusta este ritual, me dan un like. También suscríbanse todas las personas que no se han suscrito acá en nuestro canal. Yo quiero decirles, cualquier situación, cualquier cosa que necesiten con Moira Victoria, busquen información en la página web. Siempre les dejo aquí un enlace en este video y en todos los videos para que puedan ir a la página web a buscar toda la información que necesitan, cómo les puedo ayudar, en qué les puedo ayudar también y a dónde estoy para que me localicen, hasta con un número de teléfono que ahí pueden encontrar. Todo lo pueden encontrar en la página web. También pueden hacer sus consultas personales, consultas para otra persona, si quieren, las pueden hacer a larga distancia. Yo siempre he dicho que yo no necesito que la persona venga enfrente de mí, porque con escuchar su timbre de voz es más que suficiente para yo poderle ayudar. Su timbre de voz a mí me habla bastante y ya yo me doy cuenta qué le está pasando y qué puedo orientarle. Si tiene algún problema difícil que se le sale de las manos, que no sabe qué hacer, pues me puede buscar también y yo con gusto estoy aquí para ayudarles, para orientarles. Gracias a todos, muchas bendiciones, que tengan un lindo y feliz día de solsticio de verano. Y también esperen los próximos videos con los rituales de San Juan y les voy a traer una fragancia muy buena para que preparemos el propio día de San Juan, esa fragancia que es bastante buena para que la puedan seguir usando el resto del año. Muchas bendiciones para todos, les habló Moira Victoria, clarividente y guía espiritual.